los anuncios de unas solicitudes que le hicimos. Primero, un puente en el área de la Zapata Río de la Vieja que comunica la comuna 6 o 7, un puente militar, mientras se construye el puente que está prometido por la gobernación del departamento del Valle del Cauca. Eso para nosotros, para ellos es una actividad muy sencilla, pero para nosotros nos engrandece nuestra gestión, porque nos da la posibilidad de orientar una estructura del tamaño de que soporte el tráfico para poder generar la movilidad en ese sector. Aparte de eso, ese puente nos va a generar a nosotros la interacción de la comuna 6 y 7 de la ciudad y poder hacer las obras complementarias mientras se construye el puente con las condiciones que se deben de requerir. El tercer anuncio que es importante para los cartagüeños es que por parte de la Policía Nacional se nos ha entregado 10 unidades de policías, 5 motorizadas, para reacción inmediata y para el patrullaje de los diferentes sectores sociales y comunitarios del municipio de Cartago. Es decir, que tenemos 10 hombres más en el pie de fuerza, que es bastante significativo y que para nosotros nos genera una gran satisfacción de resultados en los asuntos de orden público, de seguridad y sobre todo también de reacción inmediata de la fuerza pública. El otro componente importante es el compromiso del ejército, aparte de la estructura del puente, fortalecer nuestro batallón Vencedores y entre ellos el encerramiento, que está bastante deteriorado y que hoy se están haciendo incluso una inversión muy importante por Invías en la vía contigua al batallón. Y es también satisfactorio saber que la Fuerza Aérea Colombiana va a explorar con la Aerocivil un trabajo para mirar y fortalecer nuestro aeropuerto, que hoy entre el sector privado, el municipio de Cartago, el Aerocivil y sobre todo también la gobernación del departamento, ahora con la Fuerza Aérea, nos generan otras las posibilidades de tener el aeropuerto de forma competitiva hacia los nuevos retos que requiere no solamente Colombia, sino también el mundo con relación a la parte aeroportuaria.